11 de la mañana de cualquier día de julio. Los más cortos de la ciudad se juntan en un mismo punto. La Academia. Yo vengo porque se empeña mi viejo, pero la Academia... La Academia es un truño, tía. Ya, tía, qué asco, pero tenemos que venir, tía. Porque el otro día hice pellas, tía, y llamaron a mi casa. Menos mal que lo cogió la que limpia, tía. La Chacha. La Chacha, que es más maja que me fumo cigarrillos con ella, qué guay. ¿Te imaginas que viviéramos juntas, tía? Qué guay sería, ¿eh? Guay. ¿Sabes lo que ha hecho el peluco? ¿Qué ha hecho el peluco? ¡Calla! ¡Esconde el cigarro que viene Gus! Madre mía. Qué asco me da, tía. Si es la ajena y es mayor saco. Gus, ¿cuántas veces has repetido? 74. Madre mía. Está buena, tía. Métele la lengua, Gus. ¿Qué pasa, peluco? Pasa. Oye, ¿lo habrá visto ya? Fijo. Mira el estaca, qué morro. Claro, como tiene collerín, pues lo traen en coche. No he hecho los ejercicios. Va, va. Ayer tuve que podar todos los setos de la parcela con el dictador de mi padre y acabé reventado. Y no podía yo hacer los ejercicios. Y encima hoy se lo he dicho y me ha dado una hostia ahí en el coche. Ya, ya, sí lo hemos visto. Tranquilo, tío. Mira, ayer le digo a mi madre, oye, que me voy con mis amigos. Y me dice, pues que vengan tus amigos aquí. Bueno, pues le digo, ¿mis amigos aquí? ¿A que vean tu cara de mierda? Claro. Bueno, pues se cayó. Y cuando vino mi padre, que yo ya estaba acostado, se lo contó ella y mi padre me estuvo pegando la cama hasta que se quedó ahí durmiendo al lado. Yo el otro día estaba durmiendo en el sofá, mi padre me dio una pata y cuando abrí los ojos hizo el longis. Pero tranquilos, que hoy no vamos a reír. Mira, mejor que vayamos pasando. ¿Por qué? ¿Qué habéis hecho? Cabrones, que no he hecho los ejercicios. ¿Sabéis lo que siento cuando veo el dibujo que me habéis hecho a mi foto de graduación? Pena. Pena y vergüenza, poco más. Porque, vamos, el que ha hecho esto, pues es un tonto. O un loco. Claro, que luego querréis cochecito. Y luego querréis dinerito. Hombre, tampoco... ¡Nada! Pero es que no sabemos quién es... ¡Cero! Pero bueno, es que no lo hemos hecho pensando... ¡Donut! Porque en esta vida, si no eres muy listo, pues tienes que trabajar mucho. Y vosotros sois tontos y vagos. Así que, uno, me decís quién ha sido el artista y dos, hace mucho tiempo que no veo, de verdad, no entiendo la broma. Pues hasta que no salga el artista no nos movemos de aquí y yo tengo toda la tarde. Yo tengo que ayudar a mi padre esta tarde a limpiar la balsa, así que no me puedo quedar, por favor. Bueno, pues si quieres irte, dime quién ha sido el artista y te vas. No lo sé. Dilo que sé que lo sabes. He sido yo. He sido yo. He sido yo. Pues 2 horas de estudio todo el mundo. Ha sido peluco. Muchachada Nui. Nui.